Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy jueves 23 de diciembre de 2021. Iniciamos cantando. Un niño nos va a nacer y es un hombre, Dios guerrero. Él será la bendición de todos los pueblos. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Amados hermanos, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio reconocemos nuestras faltas y le pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de Navidad, te pedimos que tu Hijo, que se encarnó en las entrañas de la Virgen María y quiso vivir entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Leonor Rodríguez de Sárate, por el eterno descanso de Teresa Torres e Isidro García, por el eterno descanso de Luis Alonso Moreno Molina, y por la vida, la salud y el bienestar de Eulalia Fermín, Adrián Brendón, Benjamín Brendón,
María Elena García, José Fausto Rendón, Fausto y Nancy Rendón, las futuras generaciones de la familia Rendón García, y por la vida y el bienestar de María Taveras Chelí, escuchemos la palabra de Dios. De la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como el fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en tiempos pasados, como antaño. Mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Levantaos, alzad la cabeza, acerca vuestra liberación. El Señor es moreno y recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Levantaos, alzad la cabeza, que acerca vuestra liberación. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y les da a conocer su alianza. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que formaste de la tierra.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando a Isabel le llegó el tiempo del parto, dio a luz un hijo varón. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. A los 8 días llegaron para la circuncisión del niño y querían ponerle el mismo nombre que es de su padre, Zacarías. Pero la madre del niño dijo, no, hay que ponerle el nombre de Juan. Los demás se decían, pero no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. Por señas le preguntaron a Zacarías qué nombre quería ponerle a su hijo. Él pidió una tablita encerada y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Y al instante recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y la noticia se difundió por toda la región montañosa de Judá. Y cuantos la oían se quedaron pensativos y decían, ¿qué irá a hacer este niño? Pues se veía como la mano de Dios lo conducía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el profeta Malaquías en el día de hoy nos da a conocer que nos envía un profeta Dios para que nos vaya preparando igualmente para ese gran encuentro con el Hijo del Salvador, con la salvación plena que es Jesucristo, el pleroma de la humanidad. Y nos da a conocer que viene Elías, pero que ese profeta va a llegar de manera improvisada. Al menos nosotros hoy ya tenemos conocimiento de que Jesús va a nacer, que Jesús va a llegar. Y por ende nosotros nos preparamos para él. Pero puede ser que, a pesar de que nosotros conocemos por lo medio de la Sagrada Escritura de esta gran venida del Señor, también puede ser que muchos no sepan cuándo será que Él va a llegar. ¿Por qué? Porque son descuidados, porque no prestan atención debida, y así sucesivamente. Y por eso les puede sorprender que esta venida de nuestro Señor Jesucristo no nos sorprende, sino que ante todo sea un signo de nosotros querer estar ahí con Él, de estar prestos a la espera de su llegada. En el Salmo respondíamos, envía, Señor, a tu profeta a preparar tus caminos. Ese profeta que Jesús, que Dios envía a la tierra a preparar sus caminos, ya próximo nosotros a esa gran venida de Jesús el Salvador, podremos considerar que es Juan el Bautista el que llega para poder darnos a nosotros esa paz y ese preparar ese camino para el encuentro con el Hijo del Salvador, con el Emmanuel, el Dios con nosotros. En el Evangelio, en este Evangelio encontramos cómo es el nacimiento de Juan el Bautista. Pero recordemos, queridos hermanos, para poder entender y comprender este texto, Zacarías, el esposo de Isabel,
Hacía parte del grupo de los levitas, de los que ofrecían cultos a Dios en la sinagoga. Y un día que le correspondía el culto a Zacarías, todo el mundo conocía y sabía que Zacarías era una persona muy responsable y que era muy puntual, ocló para las celebraciones. Y resultó que no salía. Dieron las 7:15, 7:30, y todo el mundo murmuraba qué pasaba. Pero si le toca a Zacarías y él no hace esperar a nadie. Hasta que alguien entendió, comprendió que él había podido tener una visión allí en el cuartito donde se organizaba lo que nosotros hoy día llamamos sacristía. Y efectivamente fue una visión que él tuvo y fue el anuncio del ángel por parte de Dios que iba a ser papá. Y él no creyó, y como no creyó, por eso se quedó mudo y no pudo hablar de ahí en adelante. Eso fue lo que sucedió. Por tanto, él no pudo prestar el servicio porque no podía hablar. Y se quedó durante todo ese tiempo sin poder hablar hasta el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Cuando nació Juan el Bautista, cuando nos está presentando el Evangelio del día de hoy, entonces a Isabel le preguntaron cómo se iba a llamar el niño. Pero sus parientes y amigos cercanos querían colocarle el nombre de Zacarías porque era la tradición que se solía colocar el nombre del papá, el primogénito. Y dijo, no, él se va a llamar Juan. Le preguntaron igualmente a Zacarías porque dijeron, esta mujer está como medio loca, ¿cómo va a ser posible que va a ser Juan si entre sus parientes no hay nadie que se llame así? Entonces le preguntaron a Zacarías y él escribió en una tablet, Juan es su nombre. Todo el mundo quedó admirado. ¿Qué será de la vida de este niño? Porque la mano de Dios está con él. Pues Juan significa el que anuncia, el que proclama, el que da a conocer una buena noticia. Por eso es el nombre de Juan. ¿Sí ven? Entonces, él por eso prepara el camino del Señor, de Jesucristo el Salvador. Que nosotros también, a ejemplo de Juan, podamos preparar ese camino del Señor y podamos anunciarlo donde quiera que estemos para que Dios permanezca con todos y cada uno de nosotros. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, esta Sagrada Eucaristía y nos vamos a ir preparando para ese gran encuentro con nuestro Padre Dios, para que sea Él el que siempre nos acompañe y que siempre nos dé a nosotros la oportunidad de poder estar en esa cercanía de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Nuestra vida,
oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que esta oblación en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo. Así celebraremos renovados en gracia el nacimiento de nuestro Redentor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de toda la humanidad, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre el don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo eres. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pido, Padre, que santifiques por estos dones, con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomaste cáliz y dándote gracias, lo partió, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe.
cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Edgar de Jesús García Gil, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, por quien te ofrecemos esta sagrada Eucaristía. De tus hijos, Luis Alonso Moreno Molina, Teresa Torres, Isidro García, Leonor Rodríguez de Zárate, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Hermanos y hermanas, fieles a la recomendación de Cristo Jesús, atrevámonos todos a decir la oración que Él nos enseñó para dirigirnos al Padre. Ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos
la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tú eres el Rey. Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad de tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz, parte de la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Al Cordero de Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Del seno purísimo de la Virgen María toma cuerpo el Hijo de Dios, que ahora se nos ofrece en el banquete eucarístico. Acerquémonos a recibirle y cantemos. Señor, nos da su amor como nadie conoció.
Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Señor Jesús, en este día, hoy 23 de diciembre, imploro tu gracia de bendición por todos y cada uno de nosotros. Estamos en la espera de tu llegada para celebrar este gran acontecimiento de tu nacimiento, Señor. Queremos que por los méritos de tu divina majestad, de tu divino nacimiento, nos puedas dar a cada uno de nosotros, Señor, la paz, el amor, la tranquilidad, la ternura, la fraternidad, el gozo espiritual con el cual nosotros podemos encontrarte cada día en tu sagrada palabra y en tu sagrada Eucaristía. Te pido, Padre, que nos bendigas, que nos acompañes y que esta sagrada Eucaristía nos llene a nosotros de tu presencia. Hoy queremos encomendarte, Señor, a todas aquellas personas que se encomiendan a nuestras humildes y sencillas oraciones, para que tú les des la salud corporal que tanto desean y anhelan, para que tú les proveas aquellas necesidades que ellos puedan tener. Padre Santo, danos tu paz, danos tu amor. Bendícenos y santifícanos. Oh glorioso Dios, que te serviste en dar al misericordioso San Martín de Porres para la salud de los enfermos, gran modelo de humildad, caridad y mortificación.
que sin mirar su condición, sino su fidelidad con la que te servía, lo enalteciste hasta glorificarlo en el reino de los cielos. Y así como lo hiciste con mi querido San Martín de Porres, mírame con compasión para la pronta mejora de mi salud física y mental. Gracias a ti, mi Dios Todopoderoso, que planificaste la protección de mi alma y bienestar. Oh venerable San Martín de Porres, tú que viviste solo para la divinidad de nuestro amado Dios y sus semejantes, y que saliste al socorro de los más necesitados. Hoy, en mi prueba de afecto, te invoco para que atiendas piadosamente mis oraciones por mi salud y la del mundo entero, para que nos contagies de tus grandes virtudes y poder de sanación. Oración por el Sínodo de la Sinodalidad, por el Papa Francisco. Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Alabemos y bendigamos al Señor. Es la otra oportunidad que tenemos para poder hablar con Él, de poder expresarle a Él lo que necesitamos. Por más de un altar, donde estás que buscan en el cáliz.
Oh Cristo, médico de cuerpos y de almas, vela sobre nuestro hermano enfermo y sufriente, y como buen samaritano, derrama sobre sus heridas el aceite de salvación y el vino de la esperanza. Con gracia sanante de tu espíritu, ilumina la difícil experiencia de la enfermedad y el dolor, para que sobrellevando en el cuerpo y en el alma este mal, se una a todos nosotros en la gracia del Padre, de la misericordia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, que el Adviento, esperanza nuestra, de que son la aurora del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Madre de los pueblos, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos tus promesas. Yeah.
bondad y misericordia, por intercesión de San Juan Bautista, el precursor, el que preparó el camino de tu venida y de anuncio de tu palabra, del reino de Dios, te pedimos que te dignes bendecirnos. Y especialmente a nuestros hermanos enfermos les devuelvan la salud corporal y espiritual que tanto desean. A todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre, que les bendigas, que les acompañe, les proteja y los libre de todo mal y peligro. Y a todos los que hemos participado en línea de esta Sagrada Eucaristía, dígnate bendecirnos. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.